En la primera fase, no, mis ya nosotros, amores, yo les voy no. a decir, cuando no, no está bien congregarnos. Pero, sí. No, no está hacerlo, bien salir agrupados. Y tienen no está bien salir. Pues, los sigan, profesionales de la salud nos han indicado constantemente comer, que tenemos que estar solitos. Como que. Porque eso es fortalecer. No, por favor, economía. Señores, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas. Pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro, pues a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden. Y no toman en serio. O sea, yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. ¡Paren y quédense en casa!